Cuento el burro Canelo, del autor Gregorio López Fuentes. Tras un día de camino para encontrar al hijo que regresaba del colegio, después de algunos años de ausencia, el padre tuvo el primer disgusto. Apenas habían saludado, el muchacho, en lugar de preguntar por su madre, por los hermanos o al menos por la abuela, ansiosamente le dijo: «Padre, ¿y el burro Canelo?». «El burro Canelo se murió de roña, de garrapatas y de viejo». Al muchacho se le habían olvidado costumbres y hasta los nombres de las cosas que lo rodearon desde que nació. ¿Cómo era posible que para montar pusiera en el estribo el pie derecho? Pero el asombro del padre fue mayor cuando el chico preguntó con gran curiosidad si aquello era trigo o arroz al pasar junto a unos campos sembrados de maíz. Mientras el muchacho descansaba, el padre, sorprendido y triste, informó a su esposa lo ocurrido. La madre no quiso darle mucho crédito. Pero cuando llegó la hora de la cena, la mujer sintió el mismo desencanto. El muchacho solo hablaba de la ciudad. Uno de sus maestros le había dicho que el jorongo se llamaba clámide y el guarache, el sufrido guarache del arriero, se llama coturno. La madre había preparado para su hijo querido lo que más le gustaba: atole de maíz tierno con piloncillo y canela. Cuando se lo sirvió, caliente y oloroso, el hijo hizo la más absurda pregunta de cuantas había hecho: «Madre, ¿cómo se llama esto?». Y mientras esperaba la respuesta, se puso a menear el atole con un circular ir y venir de la cuchara. «Al menos si has olvidado el nombre». «Pero no has olvidado el meneadillo», dijo la madre suspirando. Narración: Dora Calleja.